apreciada Arelis, ¿cómo lograr que Darío Gómez, quien es la cúspide en todo este tema, diga: Arelis Henao tiene mis derechos de reproducción? Mira, yo creo que las cosas se ganan. Yo creo que cuando uno es leal, cuando uno es sincero, cuando uno brinda una amistad tan bonita, yo creo que eso se siente. Yo conocí al maestro Darío Gómez cuando trabajaba en radio. Tuve la oportunidad de trabajar en radio en Medellín 5 años y fue una de las experiencias más lindas que he tenido. Y allí lo conocí, tuve la oportunidad de mostrarle mi admiración, mi respeto, porque fue el artista que me inspiró desde niña a cantar despecho, a cantar música popular, y resulta que de ahí en adelante hicimos innumerables proyectos, pero todo empezó en un día en el año 2011, cuando los dos fuimos jurados de un evento de la Policía Nacional. Entonces nos tocó a los dos sentados en una mesa todo el día. Entonces atendíamos, veíamos como un participante, porque eran cantantes de la Policía Nacional, veíamos un participante y hablábamos. Claro. Y yo, claro, yo lo aproveché al máximo. Entonces yo le dije: maestro, hay una canción que yo amo de usted, si me la permite grabar. Y en ese entonces grabé Se Te Bajaron Los Humos, de él. Sí. Después nos encontramos y me dijo: mija, me encantó cómo le quedó esa canción. Wow. Cuando quiera grabar más, me dice. Pero luego hubo una propuesta, él me llamó para que compusiera una canción inédita para él. Entonces compuse una canción para él, para su más reciente álbum inédito, que sacó como en el año 2003. Eso es como un intercambio diplomático. Sí, sí, que sí, lo sí. Pero cuando él me pide una canción de mi autoría, él como que me dio entrada y yo dije, a mí le propuse grabar La Reina y el Rey, un feat entre los dos. Entonces me dijo, mija, pues mire a ver qué compone, que usted es muy talentosa, y me propone. Y bueno, resulta que yo llevaba 6 meses y nada, que me salía nada, o sea, como yo he compuesto más de 200 canciones, pero era muy complicado. Y llegó Argemiro Jaramillo con La Reina y el Rey, le propuse, se la llevé a su oficina, un día él vio una entrevista mía y al otro día me llamó y me dijo: voy a grabar la canción contigo. No, y desde ahí empezó como todo eso. Yo sé cuál entrevista fue, una en Bogotá, sí, por la mañana. Sí. Y entonces él me dijo: tenemos una vida muy parecida. De hecho, después de la entrevista, después de habernos reunido, me dijeron que estaba como en stand-by la canción, que nos avisaban si algo. Pasaron como unos 5 meses cuando salió la entrevista. Al otro día vi un número privado y era el maestro Darío Gómez y me dijo: Arelis, me hiciste llorar anoche con la entrevista, voy a grabar contigo porque tenemos una vida parecida. Y bueno, ya en el año 2017 estábamos en una entrevista en Bogotá juntos, y después de la gira de los 40 años de él, que también lo acompañé en todo el país, y me dijo: esa versión como te quedó de linda, cuando vayas a grabar más me dices. Y yo le dije: maestro, yo quiero hacerle un homenaje en su momento, porque estaba promocionando el disco Amante y Amigo, que venía de grabarlo en el rancho de Vicente Fernández, entonces estaba ahí metida en esa producción. Y el año pasado, hablando él y yo, dije: maestro, yo creo que llegó el momento de este homenaje. Y ahí empezamos a trabajar, nos reunimos como 4 horas para elegir las canciones, porque entre 600 que él ha grabado, no, pues elegir 12 era muy difícil. Sí. Vamos a recibir una llamada para que sigamos con la entrevista. Hola, ¿cómo estás? Hola. Aló. Rosalba, ¿cómo estás? Sí, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias por llamar. ¿Quieres hablar? Casi no me puedo comunicar. Ay, pero toma agüita, toma agüita, toma agüita, tranquilita. Estás ahí de plácemes en casita, tenés a la espectacular Arelis Henao, que es la reina de la música popular, a la espectacular Carolina Flores. Te ganas un CD, mira. Te ganas un CD espectacular de Arelis Henao, autografiado para ti. Ahorita no nos cuelga. ¿Alguien nos quieres decir algo? Sí, no, por primero, para felicitarlos a ustedes por el programa. Gracias. Sí. Bueno, y segundo, para decirle a Arelis que soy fanática de la música de ella. ¡Ay, qué belleza! Y tengo el primer CD de ella. Imagínese. ¡Qué linda! Sí. Le mando un abrazo. Y a ver si me coloca un disco. Ahorita Arelis nos va a seguir cantando también. Ahorita Arelis nos va a seguir cantando. Gracias por comunicarse. No cuelgue para que por favor le tomemos los datos y le enviamos el CD autografiado. Arelis, mencionabas en tu interpelación que estuviste en el rancho de Vicente Fernández. O sea, eso ya es otro tema mayúsculo que no podemos olvidar. Es otro tema del cual hay que hablar, y yo creo que darle gracias a Dios
Yo creo que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Él es quien permite que nos encontremos ángeles en el camino para hacer realidad los sueños. ¡Uy, qué bendición! Yo recuerdo que yo cuando en Sabana Larga, Antioquia, vendía tamales y andaba a las calles y recuerdo que las moneditas que mi madre me daba como premio a trabajar, yo me iba a donde mostraban películas en Betamax. ¿En serio? Sí, y era una casa donde llevaban las películas y eso se llenaba, uno pagaba como 200 pesos, o sea, lo mínimo. Y uno veía la película y yo veía a Vicente Fernández como un extraterrestre por allá, inalcanzable, pues era como lo normal que pensábamos todos. Y bueno, cuando se despidió de Colombia, yo dije, bueno, nunca lo conocí, creo que ya no llegó la oportunidad. Pero resulta que en el año 2015 estaba yo haciendo la gestión para ir a México, a Ciudad de México, porque al que iba yo a conocer inicialmente era el maestro Joan Sebastián. Ya teníamos la cita prácticamente con él, con el hijo. El maestro Joan Sebastián estaba ya muy enfermo, pero sin embargo dijo que me atendía. Porque yo dije, si llego al maestro Joan Sebastián, él es amigo del maestro Vicente Fernández y puedo de pronto llegar allá. Pero resulta que en esas muere el maestro Joan Sebastián también. Y estaba yo hablando, ya tenía jefe de prensa en Ciudad de México y resulta que contraté una jefe de prensa en Bogotá, una a quien quiero muchísimo, que es todavía mi jefe de prensa, a Dianita Alfonso, y resulta que ella me vio hablando para México y me dijo, ¿qué vas a hacer a México? Y yo le dije, estoy buscando los pasos del maestro Vicente Fernández, yo no sé cómo. Y me dijo, tú me contrataste sin saber que yo soy amiga del equipo de trabajo de Vicente Fernández. Diosidencias. Y la contraté porque me parecía muy buena, porque era humilde y todo, pero jamás me imaginé que ya era amiga del productor y empezamos como a hacer el proceso y al mes estábamos ya viajando. Ave María, bueno. Carito. Arely, yo antes... Tienes locos a los televidentes, definitivamente. Espérame que no puedo hacerte la pregunta que quiero. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias muy por bien, llamar. Gracias. Feliz de verlos. Y Arely Senao. Y Arely Senao. Que clave, María. Arely mueve también a los jóvenes, no crea. No crea. Pero estás es con ese corazón agitado, oiga, pero de los ojos enamorado. Pero enamoradito. Porque les voy a decir una canción que me gusta mucho de Arely, que creo que no solo le pasa a las mujeres, sino a los hombres. Sí. Esa canción que dice, no tiene señor que me enloquece. No, pero ya no le voy a poner la banda, loco. No sé qué tiene que al verlo me estremece. Parece, Arely. No crea que solamente a las mujeres les falla. Nosotros los hombres también vemos una mujer y no tiene señora que me enloquece. Hombre, Arely, termina el programa y se va para el bar con ese homenaje que usted le está haciendo. Es el fin de semana. Apreciado Sebas, por favor no nos cuelgue para que sea usted acreedor a homenaje al Rey del Despecho de Arely Senao. Son 12 espectaculares canciones. Muchas gracias por estar en sintonía de Tardes de Locura, loco querido. Bueno, Dios los bendiga y Arely, para que me complace con la canción, porfa, gracias. Ahorita. Ahora sí, Carito, que tenemos. Ahorita, sí. Ya nos creen en concierto. ¿Qué vamos a hacer? Aquí. Yo he grabado más de 120 canciones y para complacer aquí en el programa a todos, pero bueno, ustedes me dicen. Ahorita. Yo estoy disponible. Gracias. Arely, mira, yo creo, lo primero es reconocerte, hacer un homenaje en vida y más a Darío Gómez. Yo no soy mucho de música popular, la escucho todo el tiempo por mis papás, pero que yo diga, no, pero uno sí sabe esas figuras claves y yo creo que hoy el recorrido de los otros artistas, Paola Jara, Jesse Uribe, los nuevos que están hoy, le deben el movimiento al género popular a Darío Gómez, sin duda. Total. Yo creo que si los artistas de la nueva ola de la música popular vivimos bien y trabajamos por muchos lugares del mundo, es gracias al maestro Darío Gómez. Es que realmente él abrió la puerta a un género que existía, pero como música carrilera, música vieja, pero él se puso a pensar y dijo, si cojo un poquito de lo de México, que es los violines y las trompetas y el acordeón, y lo paso a esta música, yo sé que va a dar un paso muy grande. Y de ahí fue donde nació Ya Nadie Es Eterno, que son con violines, con acordeón, y eso fue un furor, la verdad, yo creo que transformó la música colombiana. De eso que tú hablas, precisamente de combinar instrumentos, ¿le metes mariachi a este homenaje?
¿De dónde sale? Bueno, yo he sido muy atrevida musicalmente y mi pueblo es muy alcahuete conmigo porque el pueblo me apoya todo lo que lanzo. Yo creo que la canción más atrevida que yo he lanzado en mi carrera es Dices que no vuelves, que fue grabada en el rancho del maestro Vicente Fernández con el Mariachi Vargas. Era una propuesta totalmente diferente. Entonces, con el homenaje al maestro Darío Gómez, quisimos con 20 violines hacer una canción con más cuerpo para las nuevas generaciones, para que perdure su historia en la juventud. Entonces hicimos los requintos, son 4 requintos que se grabaron, que eso no se había visto en la música popular y por eso suenan así, porque tienen requinto en contralto, requinto en primera, requinto en segunda, y aparte de eso, pues de toda mi agrupación, son 4 o 5 ritmos que tengo. Aquí apenas está un poquito de mi equipo de trabajo. Yo quería demostrar que la música popular puede tener otro nivel. Versátil. Que la música popular puede tener un grupo grande en tarima. Yo creo que ya eso pasó de moda. De hecho, si yo veo un artista con 2 o 3 músicos, como que ya uno dice, le falta algo, ¿cierto? Yo quiero que me recuerden y que me vean como un artista que merece y que quiere que su público la respalde con estas locuras musicales, con estos proyectos, pero respetar a mi público y darle lo mejor. Bueno, hablando de público, te voy a hacer 2 preguntitas. Es que tenía un montón ya pensadas, pero el tiempo en televisión. 2 cosas. Uno, que no paras de trabajar. Vas a grabar otra canción. Viajo ya ahorita en un mes a Guadalajara, donde inicio lo que será un nuevo álbum. Voy a hacer también un feat con una mexicana, tengo un feat con una colombiana, tengo ya varias colaboraciones pensadas, porque yo creo que ya llegó el momento de hacer colaboraciones. Yo era como un poquito reacia a eso después de La Reina y el Rey con el maestro Darío Gómez, pero yo he llegado a una etapa de mi vida donde yo quiero ser feliz cantando esas cosas que siempre quise cantar y que a veces uno siente temor, pero después de que mi pueblo me ha respaldado y me ha brindado todo ese amor y que todo lo que yo saco, ellos me respaldan, pues ¿por qué no grabar lo que siempre he querido? Arely, yo soy parte de ese pueblo arelista. Por favor. Gracias, un saludo a mis arelistas. Vea, yo soy arelista de corazón. Arelista de corazón. Mi mamá también. Arely, vea, de manera breve, ¿tú crees en las buenas energías? Creo en las muy buenas energías. Con amor. Y eso se siente. Y con amorcito. Acá tenemos electrochoques de la buena suerte. Sí. Los electrochoques de la buena suerte para la reina de la música popular, mamacita. Lo necesitaba, por favor. Lo necesitaba porque con este cansancio. Apreciar, Elis. Venga, es que nosotros tanto por cortar acá con tamaña presencia, tamaña diva. Reina. La reina. A ver, ¿dónde está el tapete, señores de producción? Pues ahorita también para que salga todo ese mariachi. Dora Patiño, tráiganos acá, por favor, el tapete. Ay, un saludo a Dora. Dora, por favor. Mi amiga. Y saludo para Pablo Vélez, que va a ser personero de su colegio, Mabel. El hijo de Mabel. La doctora Mabel está aquí con toda la cúpula. De Dorita, Arelis, quiero hablar, me le meto Santi un momentico en esta pregunta, para que hablemos propiamente de Nadie es Eterno, ese video con Margalida Castro, espectacular. Sí, te gustó, qué rico. Que muestra, además de cómo es el hecho de amor y de muerte, pero también hay algo ahí muy curioso, y es algo que tiene que ver con la fecha de muerte de tus papás o del, de mi padre. De tu padre. De mi padre. Bueno, la verdad es el video Nadie es Eterno. Siempre soñé hacerlo así. Sí. Además, yo no sé pues si ustedes compartan el mismo concepto que yo. A veces las locuras. Hay una película que salió en noviembre, que era Frozen, ¿cómo es? Frozen. Sí. Y yo cuando vi esa película y yo dije, yo quiero verme en un video. Yo sé que soy más gordita, más viejita, pero no importa. Yo quiero verme así como una princesa. Y fui a donde Jaime Arango, el diseñador de modas, y yo le dije, quiero un vestido que me vea como una princesa, pero que signifique eternidad, que sea blanco, para hacerlo en una iglesia. Se hizo en una iglesia en Bogotá, donde fue grabado la novela María Magdalena. Y el video yo siempre lo soñaba con Margalida Castro y Gustavo Angarita, porque yo los amo. Todos crecimos con ellos, novelas de ellos. Y Lucho Velasco, que es uno de mis mejores amigos y mi productor, pues él fue el que se encargó como de alcahuetear, de buscarlos. Y Margalida y Gustavo Angarita, cuando le dijeron que era para Nadie Eterno, dijeron, por favor. Por favor. Claro, por supuesto. ¿Qué les pasa? Señoras y señores, estamos con Arely Senao. ¿Te quieres comunicar
practicar con nosotros? ¿Querés ganar pases dobles? ¿Querés pasar rico? Sí, pues sí. Entonces comunícate con el 268-6033. 268-6033. Corte, vamos a corte, ya regresamos. Chao.